Pese a que a principios de este mes se anunció a nivel nacional el inicio del operativo Navidad Segura 2018, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hasta la fecha, el mismo no ha iniciado, por lo que franco-macorizanos solicitan la presencia policial en las calles. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.